Pues la receta de hoy que les tengo es cómo hacer fácil y rápido un caldo de camarón. Así de esta manera yo lo hago. Estoy asando tres jitomates. Ya los voy a sacar porque ya están asaditos. Y aquí mismo voy a asar chiles. Aquí tengo, le voy a poner un chipotle, dos chiles morita y le voy a poner cuatro o cinco chiles guajillos. Los voy a desvenar estos chiles y los voy a asar aquí en el comal. Estos chipotles así los voy a poner igual el morita para que le dé un grado de picor. Bueno, pues aquí estoy asando ya los chiles guajillos. Cuatro o cinco chiles guajillos, mira. Nada más una ligera asada para que no queden amargos. Así. Aquí tengo los tres jitomates ya asados, los chiles, y le voy a poner aquí mismo los chiles morita y un chile chipotle. Para la salsita del caldo de camarón voy a utilizar estas tres cebollitas cambray, las voy a cortar así fileteadas. Y estos ajos, son seis ajos, pero estos están bien chiquitos, estos son ajos normales, son en total como 13. Para el caldo de camarón voy a ocupar estos camarones, miren, es camarón fresco, son 2 libras, en gramos son casi 1 kilo. Y voy a utilizar camarón seco también, lo pueden hacer como gusten o de lo que tengan, ¿verdad? Si tienen camarones secos, lo pueden hacer de camarones secos o camarones frescos. Pero yo le voy a poner mixto. En estas bolsitas suman 60 gramos porque son 30 y 30 gramos. Cada uno de 1 onza, miren. Así quedan, miren. Realmente casi no queda nada del camarón seco. Nada más el cuerpecito, le van a quitar toda como la cascarita, las patitas y la cabeza. Ya tengo aceite aquí en la olla, le voy a poner ajo. Que se duele tantito. Ahora le voy a poner la cebolla. De este lado está la sopa, miren. A ver si se alcanza. Le voy a poner los chiles, ya que está la cebollita citronada. El chipotle.
los dos moritas. Y voy a picar estos jitomates y se los voy a agregar aquí. Al último le voy a agregar comino, pizca de comino y unas 4 o 5 hojitas de laurel. Le voy a agregar camarón seco medio y voy a sacar el extracto de estos camarones también y se lo voy a agregar aquí. En la ollita le puse poquito aceite, freí el ajo, la cebolla, aquí están los chiles morita, el chile chipotle, el chile guajillo. Y le voy a agregar aquí las cabezas y todo esto del camarón. Que el camarón suelte toda su esencia. Así. Y le voy a agregar el jitomate. Por último, hojas de laurel, comino y agua para que hierva. Esta es la base de la sopa de camarón, el caldo de camarón. Nada más lo licúo con agua y listo. Hojitas de laurel y pizca de comino. Esperar a que hierva y licuar esto. Sí, papi. Aquí estoy limpiando los camarones. Les quito la colita, las patas, la coraza y la tripa. Ya está hirviendo esto, le voy a apagar, le voy a dejar enfriar y posteriormente a licuar. Después de eso lo voy a colar todo y esa va a ser la base para el caldo de camarón. Después de licuarlo, lo voy a colar aquí.
aquí con el chile de aquí. Le puse aquí las cabezas de camarón, pero no pasa nada, porque ya todo está hervido. Y como quiera, este, como el camarón seco, lo huelen todo. Así que no pasa nada. Ya está todo pelado. Voy a poner más agua. Ya subo la flama otra vez. Así. Así. Así de este grado de espeso. Si le gusta más aguado, pues le agrega más agua, si le gusta. Después le voy a poner las zanahorias y al final las papas que son más blandas. Le voy a poner el camarón seco y después el camarón fresco. Le voy a agregar los camarones secos. Ya está comenzando a hervir, así que ya casi es hora de ponerles la zanahoria y al final la papa para que no se desbarate.
al igual que con los camarones, porque los camarones frescos más rápido se cocen que los secos. Estos porque están más duros. Limoncito y cebolla para acompañar el caldo de camarón. Le voy a poner un poco de col. Así. Y la hierbabuena. Lo pruebo de sal y si le hace falta le voy a poner. Dejo que hierva y listo. Si tienen epazote también le pueden poner, pero yo no tengo epazote, le puse un poquito de hierbabuena. Está bien. Y así quedó listo el caldo de camarón. Ya nada más esperamos a que hierva. Y es todo. A ver, así quedó el caldito, miren, no se destruyó la zanahoria ni la papa. Le voy a poner limoncito. Cebollita. Si quieren le pueden poner cilantro, y me lo voy a comer con tostaditas de chía y nopal. A ver si se ve, que no lo estoy enfocando bien. A ver, lo voy a probar. Quedó bueno. Si no, lo digo yo, ¿verdad? De picor está muy bien. No está ni muy picoso ni muy suave de picor. Rico. Háganlo, les va a gustar. Ese caldito de camarón apenas con este clima lluvioso. Voy a tirar la basura.